Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Javier, por favor. Ahora. Gracias, presidente. ¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León seguir negociando las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos de la Junta al margen de los foros legitimados para hacerlo? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Señoría, la Consejería de la Presidencia siempre negocia todas estas cuestiones en los foros legítimamente habilitados para ello. Otra cosa es que, por su pregunta, creo que va a tratar de mezclar cosas. Yo le pido que, por favor, no confunda esta Cámara. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias de nuevo, presidente. El caso, señor Ibáñez, es que ustedes nunca defraudan. Mire, el acuerdo alcanzado entre la Junta de Castilla y León y una organización sindical al margen de la mesa negociadora legitimada para ello supone la escenificación de otro esperpento más, otro de tantos a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno autonómico. Porque con la firma de este acuerdo, o mejor dicho, anuncio de acuerdo porque se desconoce por completo el contenido del mismo, además de molestar a los integrantes de la mesa sectorial, ha provocado un grave conflicto en toda la sanidad de la comunidad, al favorecer solamente a los profesionales de la enfermería del SACIL y dejando a un lado al resto de profesionales sanitarios de la comunidad. Están muy bien las mejoras retributivas, señor consejero, pero deben de ser aplicadas a todos por igual. Sin embargo, las consecuencias de este acuerdo secreto van mucho más allá del ámbito de la Consejería de Sanidad. Cuando en los últimos meses se han presentado iniciativas por parte de nuestro Grupo Parlamentario Socialista que este Gobierno autonómico no ha apoyado, solicitando la equiparación salarial del personal de enfermería del SACIL y el de la Gerencia de Servicios Sociales, lo que supone un aumento de la brecha salarial dentro de los empleados públicos en igual titulación de acceso. Como resultado, han conseguido ustedes enfadar otra vez a todos los sindicatos, pero sobre todo a los empleados públicos a los que representan, una vez más, porque parece que esto se ha convertido ya en su deporte favorito en esta legislatura, utilizándoles a romper la unidad sindical de la misma manera que ya lo hicieron en la legislatura anterior. Consejero, la Junta de Castilla y León obvia que un acuerdo de estas características solo es posible previa negociación en las mesas legalmente establecidas para ello, como es la mesa de función pública, dando un trato además despectivo y discriminatorio a los empleados públicos de Castilla y León y haciendo cada día más patente la deriva en la que se encuentra este Gobierno autonómico, manifestando un comportamiento irresponsable y caprichoso a la hora de negociar y tomar decisiones sobre las condiciones tanto laborales como salariales de sus trabajadores públicos. Como resultado de este desatino, los profesionales de la sanidad pública se han concentrado en todas las provincias de nuestra comunidad para manifestar su rechazo por un acuerdo que los sindicatos tildan de extraño y falso, ya que los datos del mismo ni se han publicado ni se han negociado con los representantes legítimos. Pero, señor Ibáñez, si la firma de este acuerdo fuera de los cauces legitimados para ello, ha sido un hecho insólito. No menos insólito ha sido el cese de 184 enfermeras en el momento más importante de esta pandemia, que es el momento de la vacunación. Un cese fulminante y, como no, silencioso, volviendo a cometer así los mismos errores de hace un año, cuestión por la que más pronto que tarde tendrán que dar una explicación. Y tras todo este despropósito, pues yo me hago una serie de preguntas, señor Ibáñez. ¿Dónde está el consejero de la Presidencia, que es el competente para las negociaciones de función pública? Y el señor Mañueco, al que los sindicatos le piden una reunión para tal fin y les contesta que no tiene tiempo de reunirse con ellos. En fin, consejero, cuídese mucho, porque todo indica que más pronto que tarde verá usted los plenos desde el salón de su casa. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Como tenga usted la misma capacidad de predicción que quienes decían que iban a gobernar a partir de la moción de censura del 22 de marzo, pues voy a seguir viniendo a los plenos muchos más meses, señoría. Mire, como imaginaba, ha venido aquí a mezclar cosas, señora Sacristán, otra vez más.
ha mezclado y tratado de confundir un proceso que ampara la Constitución española, como es el derecho a la huelga, con los mecanismos ordinarios de negociación que tenemos en la Administración. Y claro, le ha salido, como habitualmente le ocurre, un batiburrillo confuso que acredita una vez más que o bien no se estudia los temas o bien utiliza los mismos desde su escaño para tergiversar y mezclar churras y merinas. Y al hilo de churras y merinas, para que me pueda entender perfectamente lo que voy a tratar de explicar, le voy a usar un símil que seguro utilizaría mucho mejor el consejero de Agricultura, al cual aprovecho, por cierto, para mandar el deseo de una pronta recuperación. ¿Por qué se dice que no hay que mezclar churras con merinas? Mire, muy resumidamente, una oveja churra suele ser especialmente apreciada por su carne y por su leche. El señor Cepa se lo va a poder contar mejor que yo. Y además da magníficos quesos. Y la oveja merina es especialmente apreciada por la lana. ¿Y por qué no es bueno combinarlas? Porque si lo hacemos, obtenemos una peor lana, una peor carne y unos peores quesos. Y eso es lo que ha hecho usted hoy aquí. Ha mezclado procesos y órganos distintos y le ha quedado un argumento tan pobre, inconsistente e inservible como los productos fruto de una mezcla de churra y de merina. Mire, señora sacristán, usted que proviene del sector sindical, al cual yo respeto profundamente, ha mezclado por una parte el derecho a la huelga que se desarrolla en un real decreto sobre relaciones de trabajo y que en su artículo 28.2 dice exactamente, si no lo tiene, se lo paso. El comité de huelga y el empresario deberán negociar para llegar a un acuerdo. El pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo. Por tanto, esto es un proceso constitucional, extraordinario y legítimo, sin olvidar, por supuesto, ni obviar los procedimientos que legalmente correspondan para poder desplegar los efectos de lo que ahí se acuerde. Y por otra parte, señora sacristán, están los órganos ordinarios para la negociación, la Mesa General de Empleados Públicos, la Mesa Sectorial de la Función Pública, la Mesa del Personal Laboral, la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, el Consejo de la Función Pública. Órganos que en esta Junta de Castilla y León están funcionando a pleno rendimiento, señora sacristán. Y así lo demuestran las 80 reuniones de estos órganos, escúcheme bien, 80 reuniones ya mantenidas que han abordado aspectos de todas las materias de las que usted me ha hablado y que han permitido alcanzar ya cerca de una decena de acuerdos, cerca de una decena, en una labor discreta y alejada de los discursos y alaracas que usted maneja en este hemiciclo. Y no solamente eso, sino que estamos ya embarcados en plenas negociaciones que sin duda usted lo verá, lo veremos todos, en próximos meses darán resultados muy positivos para los empleados públicos. Así que usted puede seguir mezclando churras y merinas, que nosotros tenemos claro el camino a seguir a pesar de sus discursos confusos. Muchas gracias. Gracias.